podría haber sido de otra manera. Las cosas son como son. Se hace lo mejor que se puede. Se elige y se avienta una moneda al aire. Hubo amor. Hay amor. Habrá amor. Casa vacía. Casa llena. La casa. Olvido. Polvo. Nada. La valentía de no elegir. La valentía de arriesgarse. Marabunta Colectivo, que es la agrupación que, en la cual formo parte, es una agrupación relativamente joven aquí en el estado, que se forma pues, en base a la necesidad de tres compañeras, bueno, dos compañeras y yo, de pues, gestar un nuevo grupo y de traer otras ideas, de afrontar el teatro y de presentar el teatro aquí en el estado. Y es lo que estamos procurando. De hecho, pues este que es nuestro primer trabajo interno, por así decirlo, porque es un texto de Roxana Carvajal, que escribe pues, para nosotros, porque es en la búsqueda de un texto que hablara lo que queríamos decir, no lo encontrábamos. Entonces ella nos presentó una idea, empezamos a trabajar, la dirección fue colectiva, entonces el proceso fue muy especial porque no tuvimos un director al uso, no hubo alguien que nos estuviera diciendo cómo y para dónde, sino entre los tres fuimos formulando lo que terminó siendo Mariposas Posadas en el Polvo. Esta obra, Mariposas, de la que quiero hablarles, es una obra que nace no por, digamos, no una cuestión que yo quisiera, la voy a escribir, ¿no? Quiero escribir. Nace más bien por una necesidad de que necesitamos dramaturgia y no existe, ¿no? Entonces, los textos que yo quería abordar sobre la escena no los encontraba, porque yo quiero hablar de lo que sucede en Chiapas, de las situaciones que pasan en Chiapas, en los pueblos de Chiapas, y no tanto de Chiapas, sino del sur, ¿no? De México, que es en donde vivo, es donde, en donde yo he crecido, y de eso quiero hablar, sobre la escena. Entonces, mi texto nace de esa necesidad, ¿no? De la necesidad de poder darle voz a todas esas personas que pues viven aquí en el estado, ¿no? Y que son historias que quizás ya han sido contadas, pero pues creo que es importante también nosotros sacarlas, ¿no? Desde nuestra propia perspectiva. Roxana Carvajal, que es la dramaturga de Mariposas Posadas en el Polvo, llegó con su texto, nos pidió leerlo y a todos nos significó muchísimo, desde la poética. Ay, me recordó muchísimo a Carlos Olmos, el estilo de Elena Garro. Entonces todo eso nos llevó a una posibilidad de hacer el montaje de esta obra. Y bueno, pues ya cuando Rox llega y manifiesta las posibilidades de poder participar en el PEGDA y la gana, pues ahí empezamos como este proceso más intenso para poder pues crear Mariposas Posadas en el Polvo. Al principio hablábamos de que todo tuviera un estilo muy onírico, pero que también todo estuviera muy, muy arraigado de aquellas historias personales o familiares que pudiéramos reconocer en cada personaje. Y fue muy significativo porque creo que cada uno de nosotros empezó a hacer estos análisis de los personajes y del texto y empezó a ver imágenes en pues, sus propias familias, ¿no? Eso es también súper interesante cuando el actor y la actriz se identifican para la creación y esa identificación la logran, pues, la logran encarnar. Y cuando lo llevas en escena, lo más gratificante es cuando el público te dice, me identifiqué, o escuchas a alguien decir, me recordó esto, a reflexionar, ¿no? También los procesos que muchas veces pasan en estas familias, que son dolorosos, pero que lo identifican y es a través del arte. Aquí por lo menos se acostumbra a poner altares. Se pone la foto del cliente y de vez en cuando se habla con ella. Se le pone unas flores y se hace el favor de encender una veladora. Debe quererte mucho quien lo hace. O me gustaría más bien hablar sobre mi proceso como creadora. Creo que a pesar de que ha sido empírico en un principio,
porque me arrojé sin saber a lo que iba. Creo que a lo largo de mi camino me he encontrado con gente que me ha ayudado, que me ha enseñado, y en ese sentido creo que he sido como muy afortunada, ¿no? Ha sido como un camino que me encontré, que exploré y que mucha gente me cobijó en su momento, y bueno, así ha pasado el tiempo, ¿no? Pero tuve que arrojarme a hacerlo, ¿no? No sentí, dejé el miedo, porque creo que esa es una de las cosas que te frenan. Quieres hacerlo, ves teatro y dices, yo quiero hacer eso, hazlo. No te quedes con la limitante de, es que nunca lo he hecho, es que lo tienes que empezar a hacer, probarlo para que puedas entrar a ese mundo. Y ya una vez que estás adentro, creo que es cuestión de disciplina y mantenerse, prepararse y buscar ese camino, ¿no? Pero creo que el arrojo es importantísimo en el teatro. Un reto bastante importante en la ciudad, en el estado y creo que en el país es que no siempre vas a llegar a un foro profesional como el teatro de la ciudad a trabajar sobre los grandes licos o las grandes luces con la gran consola. A veces vas a llegar a un foro pequeño en alguna calle de la ciudad y vas a trabajar con una consola que trabaja con luces convencionales, el foco de tu casa, por ejemplo, y vas a tener que atenerte a trabajar con estas cosas que no es tan mal, simplemente es acostumbrarte a trabajar con todas las herramientas que están disponibles. Y esto es un reto porque en cada presentación, en cada montaje que vamos a realizar en un nuevo espacio, tenemos que rediseñar la iluminación, tenemos que volver a marcar los trazos, tenemos que ver que los focos funcionen de manera correcta con el actor, buscar cómo colorear. Uno se las arregla coloreando con celofanes, de repente si hay pares LED, utilizábamos las luces LED para colorear. Pero esto es un reto, no sé si grande, pero sí curioso. Todo el tiempo tienes que estarte adaptando al ambiente en el cual vas a trabajar. Creo que cada diseñador de luces, creo que cada trabajador de iluminación de la escena tiene mucho de su propio esquema para trabajar. Yo me he ido desarrollando sobre estos elementos de poder discutir con mis compañeros y poder aportarles a la trama. En el camino nos podemos encontrar con las cosas, nos podemos encontrar con otros trabajos de iluminación distintos, pero el proceso creativo para trabajar en Mariposas Posadas en el Polvo es mucho de basarte en el texto, considero yo, de basarte en lo que están planteando en la escena y sobre eso intentar darle un significado a la luz, más a la escena, al lugar, y poder colorear con luces e iluminar. Siento que ese ha sido mi proceso para Mariposas Posadas en el Polvo. Como bien sabemos, aquí en Chiapas no existe una escuela que forme actores, actrices, entonces nos hemos dado la tarea de formarnos mediante talleres y en las tablas, ¿no? Haciendo representaciones y adquiriendo conocimiento, viajando y compartiendo con demás personas que se dedican a esto mismo. Mantenemos y tratamos de mantener estas ganas por seguir compartiendo el arte, por seguir compartiendo el teatro. Y esto no sería posible si la gente no asiste a ver cada una de las representaciones, más allá de si son buenas, mejores, excelentes, malas, lo que sea. El apoyo, la cuestión aquí es seguir creando, seguir produciendo, seguir mostrando y seguir intentando, ¿no? Entonces, más que nada, yo creo que el teatro en Chiapas sí ha tenido un avance, pero la pandemia nos atropelló muy duro al gremio en general. Yo creo que va de poco a poco levantándose, ¿no? Nos vamos levantando muy, muy poco a poco. En Chiapas, creo que hay un infortunio, digámoslo así, en el teatro, ¿no? No hay escuelas de arte escénico. Y eso propicia que nosotros tengamos que buscar maneras de cómo aprender o de cómo mantenernos en la escena, creando, haciendo cosas. Por fortuna, creo también que ahora con todo esto de la pandemia se han abierto otras posibilidades. A mí me ha tocado poder tomar talleres desde otras latitudes con grandes maestros por esta cuestión de la virtualidad. Y eso me parece
pues bastante interesante, ¿no? Son cosas que no se habían descubierto y que creo que eso nos ayuda muchísimo aquí en el estado de Chiapas como creadores, porque no hay otras maneras de aprender, de seguir aprendiendo, ¿no? Creo yo que lo que sí le falta un poquito para nosotros los creadores es estas cuestiones de acercar el teatro a las infancias y a los adolescentes, porque justo me preguntaron cómo inicia mi necesidad de hacer teatro. Pues bueno, fue cuando estaba adolescente y vi lo que era el teatro escolar, y a partir de eso quise hacer teatro, quise descubrir qué era el teatro, qué era eso que se me estaba presentando y me parecía tan sorprendente, tan místico, y que yo quería estar ahí, ¿no? Cuando era una chica bastante ignorante en cuestiones de literatura, de todas esas cuestiones artísticas, porque pues mis accesos no eran los más idóneos para estar metida en las sedes de las humanidades o sociales, por ejemplo. Entonces empezaba como a recordar que en otras pláticas con otros creadores y otras creadoras, a muchos de ellos de nuestra generación, lo que les movió fue esto, ¿no? El teatro escolar. Para quienes están interesados en acercarse al teatro, a las artes escénicas, vayan, en primer instancia, vayan y consuman teatro, porque creo que esa es la primer puerta que hay que pasar. Y hay muchas agrupaciones en el estado a las cuales se pueden acercar, ¿no? Y yo creo que todas tienen como la disposición para arroparlos y darles como entrada. Y también creo que es muy importante arrojarse. Yo me recuerdo como una joven que tenía una búsqueda muy profunda hace muchos años, y cuando encontré el espacio en el teatro me sentí bien, me sentí muy feliz. Envejecimos juntos y tampoco sirvió de nada. Ahora sé que a los ojos de muchos fui cobarde, porque para amar se requiere coraje y paciencia. Es lo único que le respeto a la gente que ama. No es como nos dijeron que sería. No es como nos dijeron que tenía que ser. Paredes etéreas, escaleras cuesta arriba y escaleras que bajan al silencio. ¿Por qué no nos avisaron que todo terminaba aquí? Aunque las voces que salen de estos muros dicen lo contrario a sentirse muerto. Tampoco fue el tiempo. Tampoco que se desvaneció. Un día regresaremos en forma de mariposas negras y nos posaremos en el polvo. Ahora solo vuelo y me detengo donde puedo, porque el aquí ya no es más, porque la hora ya no existe. Y no quedó nada más en esta casa que una historia mal contada.